É o que está cá esta governo. Despachan ustedes. Desta maneira, nada menos que o debate de toma de consideración de unha lei pola que unilateralmente queren cambiar as regras de xogo da democracia representativa neste país. Bravo, eso chamase dictadura disfrazada de apariencias democráticas. E ademais, por riba, vostedes fan un escamoteo. Porque vostedes presentan un proxecto de lei do goberno disfrazado de proposición de lei do seu grupo parlamentar, porque está feito por goberno, para eludir un debate de totalidade, para que non podamos presentar enmendas de devolución e enmendas de totalidade. Ese o pitorreo que vostedes están facendo por esta Cámara de Representantes, e nos decimos que non. O seu proxecto de lei constituí un atraco ao electorado e un asalto a negocio á institución parlamentar. Un desaforado exercicio de fariseísmo político, de hipocresía filistea, como diría don Vicente Risco, que non era precisamente de izquierdas, y de filibusterismo parlamentar. E unha falacia, o porqué un mentís aos pronósticos do seu goberno estatal. Vexámonos se o tempo, non climatolóxico, mo permite. Un atraco de torreno salto á institución parlamentar, a Cámara de Representantes e a Cámara Legislativa, a que exerce o poder dado por cidadáns e que establece o marco normativo que regula a acción de goberno e a que debe someterse ao poder executivo. E ademais é a cabeza e o cerebro de todo o sistema democrático do edificio institucional de autogoberno dos cidadáns. Vostedes danlle a volta a esa xerarquía democrática de poderes ponendo o Parlamento ao servicio e aos pés das decisións, dos caprichos e das conveniencias da Xunta de Galicia e dese señor. Vostedes exercen unha dictadura, convirten este Parlamento nunha simple oficina de tramitación, nun títere, con garantía de aprobación asegurada a priori dos asuntos que non poden eludir traer en esta Cámara. Reducido, polo tanto, a unha especie de deputación supraprovincial, que é o que saben vostedes, de deputación correcto, ignorancia absoluta, de imbéciles escuros, é que decía Pondar no texto do himno da nación galega, que nos polo menos cantamos, e sabemos o que significa. Ainda así molesta este Parlamento, porque gaña mecánicamente a votación, pero perden sistemáticamente os debates e o confronto de argumentación. Por lo tanto, perden a legitimidade, porque se hacen a injusticia e arbitrariedade disfrazada de cuestións legais. Elevaremos en coeficientes. Agora tentan dinamizar esta Cámara, decapitar o Corpo Constitucional de unha comunidade socialmente acéfala, que xa o é, Galiza, porque os grupos dominantes non fan o que correspondería como grupos propios deste país, é acéfala, e vostedes queren decapitar nun país desangrado polos poderes que vostedes servilmente obedecen. Ou polo menos reduciren a cabeza coa técnica dos jíbaros para convertirlo nun oligocéfalo e con vostedes no poder, evidentemente, nun oligofrénico. É un desaforado exercicio de fariseísmo político porque se inventan un problema inexistente mentras deixan apodrecer inclusive fan insolubis os moitos graves problemas que están a padecer os cidadanos do común, que son os que protestan na rúa e o que demostra que vostedes exercen dunha maneira farisaica e absolutamente perversa un contrato electoral que lles deu e que incumplen. É hipocresía filistea porque aducen un compromiso electoral vostedes que daban incumplido sistemáticamente todos os seus compromisos e promesas contraídos cos electores e inclusive fan o contrario ao comprometido, gobernan contra a maioria social deste país e a Boris Becker que tiña inventase que tiña un compromiso cos electores. E é filibusterismo parlamentar porque violan o principio parlamentar consuetudinario de que as normas que regulan o exercicio da democracia representativa polo conxunto dos cidadáns do corpo electoral, que é un conxunto diverso, plural, contradictorio, en clases, en intereses, en ideologías, en culturas, non poden ser impostas unilateralmente por un grupo que só representa unha facción, non fracción, son facción neste caso, senón que teñen que ser elaboradas ou reformadas en ponencia conxunta e aprobadas por consenso ou maiorías moi cualificadas. Vostedes practican o sectarismo e a imposición electoral con camuflaxe de guerra na selva. É o que convirten este país. E é unha falacia mentireira. Falacia da austeridade do aforro das finanzas públicas. Simulan pretender aforrar cartos no Parlamento vostedes que están mergullados no esterco da corrupción ante o cubuto das súas cabezas e o logopío dos pesos que as cubre. O informe recente da Unión Europea sobre a magnitude financeira da corrupción no conxunto da Unión Europea pon de manifesto que
España la SOA representa un tercio del volumen de cartas que se mueven en la corrupción política en toda la Unión Europea. Solo en España, que no le pertenecen 20 tantos Estados miembros, incluso esos que se consideran que son siempre corruptos, Rumanía, todas estas cosas. Solo con financiamiento ilegal del PP, que roba a los contribuyentes, y que ustedes se niegan a asumir cuando están los periódicos, están los juzgados. Los papeles de Bárcenas, de Crespo, de todos aquellos que ustedes defendían hasta que empezaron a sacar papelitos, y entonces resulta que no tuvieron nada que ver con él. Solo con una desmillonésima parte de eso resolvíanse el problema de posible deficiencia financiera para financiar nada menos que a Cámara de Diputados, que no es un órgano de administración cualquiera, es a Cámara de Representantes. Cuando tenga que hospedar, aplíquenla. 41 diputados gratuitos representan más a favor que 14 escanos menos, pero ustedes lo practican por demás. Denuncien a la deuda pública ilegítima causante de los recortes impuestos a los ciudadanos para pagar en los financieros ladrones y los defraudadores. Denúncienla, porque todos los recortes vienen causados de que los ciudadanos estamos fartos de pagar cartas para que paguen a sus estafadores universales. Que ustedes se están observando el hambre de sus pies. Eso es ustedes, la chula democracia, farsantes. Clausuren los paraísos fiscales. Y además es un ataque al pluralismo y a su contrarreforma. Fecha ainda más las puertas del Parlamento, las minorías sociales, políticas, ideológicas, electorales que existen en la realidad, no son planetas, son ciudadanos. Son ciudadanos con derecho a pensar por su cuenta, a defender intereses minoritarios. Un sector exterminado como campesinado, ¿qué pasa? Es una sopa de letras. Ustedes insultan a ese partido, indecentemente insultan. Reduce la dimensión de los grupos en perjuicio discriminatorio de los menores. Agrava la precariedad de la oposición porque reduce su capacidad de pasar la voz. Resulta evidente. Por definición, las mayorías forman gobierno. Las minorías integran oposición. Daquela, los grupos parlamentarios mayoritarios solo tienen la labor de apoyar a su gobierno. Y por arriba dispone los medios logísticos del gobierno de la administración y de información privilegiada. En troque, los grupos de oposición, las minorías parlamentarias y especialmente los más pequeños, tienen que ejercer, tenemos que ejercer la defensa de los ciudadanos excluidos del gobierno. Porque ustedes no gobiernan para todos. Está claro. Elaborar alternativas a las políticas del gobierno. Ejercemos o control de acción de gobierno. Para esa labor, la oposición, a carga de trabajo per cápita para cada diputado del grupo parlamentario, es tanto mirante cuanto más pequeño es ese grupo parlamentario. Ahora ven, la reducción de escanos agrava situación discriminatoria de inferioridad de los grupos parlamentarios pequeños y, por tanto, degrada la pluralidad efectiva del funcionamiento de la Cámara. Pero ustedes eso no solo les importa, sino que lo que pretenden. Es una reforma retrógrada, no son diseño, no son escondidos, es una reforma para atrás, para peor, es una contrarreforma. No mejora, sino que empeora la democracia representativa, en contraste con todas las propuestas. No lo queríamos. Entrar en una regueifa de iniciativas legislativas. Pero llegado el momento en que ustedes se lo pusieron, ontem mesmo registramos una proposición de ley de modificación de la ley electoral. Una modificación de la ley de iniciativa legislativa popular fundamental. A creación de una ley de consultas populares y a modificación del reglamento de la Cámara. Pero para adelante. Para establecer más encarecimientos e incompatibilidades. Para eliminación de una atribución inicial de escaños mínimos por provincia, que es antidemocrática. Para eliminación de la regla electoral del 5%, para sustitución de la regla de don por la regla Hardy y Meyer, que es mucho más proporcional, para listas desbloqueadas, para obligatoria de presentación de listas paritarias, para introducción de listas entrevistados a los medios de comunicación públicos, todos los candidaturas, todas dentro de esas, ya pequeñas o grandes, como ustedes dicen que los pequeños no son inteligentes, que no saben defenderse, que no tienen derecho a estar representados, ustedes son como nazis. Que en la fase anterior, 1936. Sí, señor, exactamente igual. Usted está como la infanta Cristina. No sabe, no recuerda, no sé, no tengo memoria, no tengo conciencia. De eso sí, exactamente, no tengo conciencia. Por lo tanto, como todo esto se reducido, a que me quedan 15 segundos, por junto, para un debate como este, para eso no hay incidir, no derecho de los ciudadanos de lo común. Las pequeñas minorías, en la voz de este Parlamento, único que le digo es, recuerdo,
ainda hai poucos días, volveu pasar algún deses reportaxes que agora se fan a balón pasado sobre a época nazi. Aquelas terribles secuencias de cando obrigaban aos Untermensch, aos subhumanos, xudeus, ciganos e comunistas a calaren as súas propias foxas antes de asesinarlos e fusilarlos en masa. Vostedes están a facer isto no Parlamento e nós podemos contribuir a acabar a fosa do propio Parlamento. Fusílenos se queren desta maneira, pero nós non imos contribuir. A partir do momento de hoxe, non seguiremos participando nesta fase de debate de tramitación do preestablecido, predeterminado e predefinido.